al abrir este nuevo camino que empezaremos a recorrer juntos a partir de este instante, sabiendo aceptarse y aceptar, siendo afectivos y respetuosos e intentando lograr el mejor provecho de los talentos que cada uno de ustedes posee, seremos muy felices si cada uno de nosotros ve concretar sueños, sus esperanzas con las que estamos iniciando este año lectivo. Hagamos que los padres de nuestros alumnos se asombren, pero que también se regocijen de los logros de cada uno de sus hijos. Compañeros y compañeras, alegrémonos y disfrutemos de esas sonrisas puras y sinceras de cada uno de nuestros alumnos, ya que junto a ellos iniciamos este lindo camino llamado educación. El nuevo año lectivo que hoy estamos inaugurando es una página en blanco. Escribir en ella es una experiencia maravillosa que nos convoca a todos y a todas a generar la comunión de alumnos y alumnas, maestras y maestros, padres y madres de toda la comunidad educativa. Llegó entonces el momento justo y oportuno para escribir con atención, con esmero y con esperanza. Atención a la historia, porque la historia nos enseña para un mejor horizonte. Mirar atrás nos desafía, nos motiva, nos lanza. Al escribir, evoquemos la historia. Como alumnos, ¿qué luces acompañar la vida que pueden seguir guiando el interior? Y como docentes, ¿qué experiencias fueron significativas y alimentaron la vocación del ser maestro al potenciar el alma de los rostros que día tras día nos miran en el aula? Como padres, ¿qué vínculos fortalecieron los lazos? ¿Qué palabras fueron tan sabias que merecen ser repetidas? Cada mañana, al repuntar el sol, inician 24 horas que son una oportunidad para esforzarse en llegar, esforzarse para lograr. Si con atención hemos visto la historia, si con esmero caminamos cada instante de la hora, seremos entes de una gran esperanza. Día tras día, la esperanza arropará y esta gran responsabilidad que debemos asumir en medio de una sociedad con tantos asomos de desesperanza. La esperanza indica que un cambio sí es posible, porque asumimos parte de ese cambio. Alumnos, profesores y padres de familia, todo un núcleo humano, sembrador de esperanza. Bienvenidos y bienvenidas al escribir. Nos darán. Y recordemos, este año escolar es solo un capítulo de un esplendoroso libro que usted y yo estamos dispuestos y dispuestas a escribir. Muchas gracias por